Miguel, ¿puedes contarnos, por favor, un poco cuál es el problema y la relación entre deforestación y cambio climático? Sí. Los bosques, y eso no hay que ser científico para reconocerlo, son grandes reguladores del clima, son la garantía del ciclo climático que vio la evolución del ser humano y de miles de otras especies. Los bosques son los principales productores, organismos productores en esta tierra viva, que es un ser vivo, por lo menos la biosfera, eso lo reconoce sí la ciencia. Son los principales productores de agua y de oxígeno. Son aquellos también filtros de los gases atmosféricos y en el caso del anhídrido carbónico son los que fijan el anhídrido carbónico gaseoso a materia sólida, en este caso biomasa. Ahí tenemos toda la madera de los bosques, toda la madera de los árboles, es una, y sobre todo el suelo. Los suelos forestales son un reservorio gigantesco de carbono biótico en la tierra. Entonces, si se reducen los bosques o si se eliminan los bosques, ¿qué pasa con el planeta y qué pasa con la humanidad? Claro, ¿qué está pasando con el planeta? Estamos cercenando un órgano vital a ese organismo vivo que es la biosfera, que es donde vivimos todos y todos los seres vivos. Es el pulmón terrestre de la Tierra, son los bosques los principales, ¿no? Es lo mismo que quitarle un pulmón a alguien, a un mamífero que es lo que más conocemos. Ese es el nivel de daño que se está causando. Hasta el momento, la deforestación en las áreas templadas, subtropicales y tropicales ya ha sobrepasado los tres cuartos de las formaciones naturales que alguna vez se formaron en el periodo histórico. Y a nivel mundial estamos como a la mitad de la destrucción, aunque hay gente que prefiere decir que nada, que en realidad se han salvado todavía la mitad de los bosques. Pero son dos formas muy diferentes de ver la vida. ¿Puedes contarnos un poco sobre el ritmo que estamos teniendo en deforestación? ¿Qué está pasando y qué va a pasar si seguimos con este mismo ritmo? Claro, el ritmo actual es, por lo menos el reconocido por el sistema de Naciones Unidas, a nivel global es de 1% de deforestación anual, y ellos son los que justamente prefieren decir, no, en realidad que salvamos un 99% restante de los bosques. No quieren hablar de las pérdidas, que son una realidad que en 99 años nos van a llevar a la total deforestación. Pero en términos reales, a mi modo de ver, y esta es una opinión muy personal, lo que ya se ha perdido es, sobre todo en esas zonas, no, en realidad se puede hablar globalmente, se ha perdido aquel, uno de los pocos sistemas que podían autorregularse, se ha perdido el clímax. En todas las formaciones forestales, sean boreales, sea la tundra, sean los bosques subtropicales o templados o tropicales mismos, han perdido esa capacidad de mantener su propio clima y de contribuir al resto del clima del planeta. En este momento todos los bosques del mundo están sufriendo ya las consecuencias del cambio climático también, ¿no? O sea que antes contribuían de una forma categórica y siguen haciéndolo por el momento, pero las condiciones en que eso se daba han cambiado drásticamente, así como para cualquier otro bioma del mundo. Entonces, en este momento los bosques están sufriendo, no hay ni siquiera el interés necesario de investigar qué es lo que está pasando en realidad con los bosques. Se prefiere recurrir a falsas soluciones, se prefiere recurrir a falsas definiciones, por ejemplo, a la falsa concepción de que uno puede plantar un bosque y que una plantación es lo mismo que un bosque.
Un bosque es un organismo vivo muy complejo. La sabiduría necesaria para recrear uno de esos sistemas básicamente no existe. La relación de los humanos con el bosque es, digamos que el bosque era hábitat, en este momento el bosque es recurso, o sea que han cambiado radicalmente esos factores. Y en realidad, a mi modo de ver, y lamento ser tan pesimista, se ha llegado a una situación de irreversibilidad en cuanto a la posibilidad de hacer algún rescate. Bueno, en realidad que se puede hacer algún rescate, pero sí, una cuestión quisiera, cualitativa. Tenemos pocos segundos. Miguel, solo sí. Si nos puedes enumerar qué posibles soluciones o alternativas tenemos frente a este hecho que estás manifestando. Ya. La mayoría de los bosques, sobre todo en la franja tropical y subtropical del mundo y templada también, depende de justamente del cuidado que le están dando los pueblos indígenas que todavía habitan ahí, aplicando su conocimiento y adaptados, usando esos bosques como hábitat, como parte de su hábitat. Y ellos son los que pueden darnos las pautas de cómo restaurar cualitativa y cuantitativamente un bosque. Es un conocimiento ultra sofisticado que la ciencia occidental no posee y que depende de una sensibilidad, de unas percepciones absolutamente ajenas a la ciencia y mucho más a un proceso político contaminado con todo tipo de intereses creados. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias.